Barrio es La Paradita, Chorrillos. Ahí crecí, como que los primeros años de mi conciencia, ahí fue cuando estuve, ¿no? Bailaba con la gente en los tonos, porque siempre habían tonos los fines de semana. Cerrábamos las calles y jugaban fútbol y pasaban los policías y se tenían que ir por otro lado, pasaba la gente. Casi no pasaba gente extraña, porque era bien peligroso. En el callejón de mi abuela es Carlos Richardson. Es un callejón bien chévere. Ahí está como que en el núcleo de La Paradita. Que es como la parada del centro de Lima, pero en mini. Almendra nació el 21 de septiembre a las 2 y 15 de la tarde. Fue un trabajo muy duro. Me pusieron epidural porque ya no soportaba el dolor. Nació con 3,170 kilos, midió 47.5 centímetros. De ahí, cuando ya salí, en su primer control, le dije a la doctora que la revise y ahí fue que nos enteramos que tenía catarata. Es que suena tan trillado hablar de que un hijo te cambia la vida, porque todos lo dicen y la verdad es que es así. No sé, es muy, muy inexplicable y simple a la vez, ¿no? Para mí me ha hecho realmente saber cuál es el valor de una vida, ¿no? Creo que Almendra es eso para mí, un cambio para saber que en el mundo hay cosas lindas. Ella va a ver, yo estoy seguro que va a ver. No tengo otra expectativa más que verla desarrollarse y más que todo, he estado con ella hace poco y yo sé que es muy inteligente. Ella me entiende, me escucha. Una persona que no ve no significa que es lo peor del mundo, para nada. Ahora me voy a Huaral. Voy a estar también en Cajamarca, en Bolivia, me voy a ir a Tarapoto, de ahí a Nueva Jersey. Y nada, o sea, mucho breaking, mucho hip hop y mucho, más que todo, cambiar vidas. Sí.